Entrometidas llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a La Mula. Gracias por acompañarnos como todos los viernes en otra edición de Entrometidas. Soy Maritza Espinosa. Estoy como también todos los viernes con Patricia Salinas. Hola, Pati. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Hoy tenemos una gran entrevistada, pero antes quiero agradecer, como siempre, la colaboración de Planeta que nos envía sus lanzamientos. Esta semana nuestro libro es Estación Final. Se trata de una nueva edición de esta investigación del periodista Hugo Coya, que develó la historia de los peruanos, 23 peruanos en total que murieron en diferentes campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y también reveló que tres de estos peruanos participaron en la resistencia contra los nazis, ayudando a salvar muchas vidas, ¿no? Y en esta edición incluso se suma más nombres de otros dos peruanos que vivieron esta terrible experiencia. Así que gracias a Planeta. Una edición de aniversario, además, ¿no? Sí, sí, es una edición de aniversario. Sí, bueno, este libro dio mucho que hablar con, claro, digamos, con su primera edición. Creo que ha tenido más de una, ¿no? Y sí, pues es una investigación que tú... muy bacán. Que sacó elementos que no se conocían. Claro, claro, claro. Sí. ¿Cómo está la cosa? Antes de anunciar a nuestra entrevistada, te quería comentar todo el escándalo que se ha armado desde que Netflix anunció la serie sobre la vida, no sobre la vida, sino solamente sobre este problema legal que tuvo Paolo Guerrero cuando salió en el antidoping positivo y tuvo que enfrentar todo, y la selección de Nico Ponce para hacer su personaje, que para muchos el negrómetro no lo pasa Nico, porque no es tan negro como debería. Es una cosa alucinante. Bueno, pero Paolo tampoco pasa el negrómetro, ¿no? Porque si tú ves bien las fotos de Paolo Guerrero, es una mezcla, como todos los peruanos, de diferentes etnias, tiene de afro, o sea, de negro, también tiene de indígena, como en diferentes grados, pero la gente anda con pantón en mano, pues, ¿no? Mira, ahí están los dos, la foto de los dos, yo los conozco los dos personalmente, y me atrevería a decirte que en color, Nico es un poquito más oscuro. Incluso. Bueno, Nico, en realidad es un poco ridículo meternos en temas ya de, oye, ¿cuánto de negro era? Nico es un pata mestizo, de repente en Europa, escucha, pasaría por italiano, que son como que los morenos de Europa, pero además hay esta cosa de que, esta tendencia ya extremadamente políticamente correcta, de que solo un negro puede interpretar a un negro, un parapléjico a un parapléjico, un gay a un gay, y creo que el tema ya está desbordando. Un ciego, solamente un ciego, o sea, claro, estaría ya pues cortando, ya no sería actuación, porque ningún actor podría actuar realmente realizando personajes que no son iguales a él. Pequeñito. Claro, ahora, en el tema de blackfacing o de que un blanco interprete a un negro, bueno, sí hay toda una historia, pues, que tiene que ver de repente con las humillaciones que pasaron los afroamericanos en el siglo pasado, pero
creo que hay que ponderar un poco, ¿no? Y en este caso, además, a mí me gustaría saber qué respondió Paolo Guerrero cuando en el censo le preguntaron Exacto. de qué raza era. Yo sospecho que puso mestizo como la mayoría, el Claro, 90% peruano. como todos. Y Claro, una cosa claro. más, ¿cómo saben que Nico Ponce no tiene raíces negras? Claro, de hecho es calcular el asunto al ojo y descalificar, ¿no? Y el tema va por ahí, porque la noticia es simpática. Netflix, en su afán de complacer a los públicos latinos, ¿no? Está tomando temas como este, y que de hecho sí, pues es interesante, ¿no? Pero esa buena noticia termina enturbiada, como ya ha pasado otras veces, pues, ¿no? Ahora, Ya, lo pero vamos a gracioso oír. sí es que el Paolo Guerrero de niño sí han elegido un actor bien, bien afro. Lo has visto, ¿no? Para esta serie, no, debe ser, en esta serie no aparece Paolo Guerrero de Ah, niño, si de las de solamente. niños, claro, tienes razón, ando perdida. Claro. Ya, pero En la digamos película que se hizo anteriormente sobre su vida, había un niño, sí, que era que. bien, Ajá, claro, era Guerrero. afrodescendiente, afroperuano y tal. En Claro, esta serie claro. solamente es la parte del problema legal que tiene en el momento de las eliminatorias al Mundial, nada más. Son seis Ahora. capítulos y Ajá. se han comenzado a sacar una cantidad de memes exagerando, o sea, burlándose, que por ahí lo Claro. debemos tener, Sí, de algunos cómo son sería para divertidos. Netflix determinados personajes, ¿no? Ahí está, ese es Castillo, el presidente Castillo, según Netflix dicen. Claro, claro. Christian Meyer Ahora. del presidente Castillo. Dicen, también había un meme por ahí. Ahí está. Esta es Flavia de Micaela Bastidas. O sea, está exagerando totalmente. Y dice que para el papel de Doña Peta, vi por ahí un meme que no sé si lo tenemos, que para el papel de Doña Peta estaba calentando. Bueno, sí, hay algún problema con el enlace, pero en todo caso, yo creo que estos temas sí se deben debatir, pero hay que, como te decía hace un momento, hay que ponderar, porque A finalmente Jessica Newton. la Jessica Newton cosa es que calentando para. el personaje, en este caso, Paolo Guerrero y Nico Ponce, tienen algunos rasgos en común y va a ser fácil caracterizarlo, ¿no? Porque lo importante es que se parezca. E incluso a veces Bueno, hay yo actores. te cuento. Yo recibí la nota de Sí. prensa y cuando la estaba pasando para Caretas, cuando Ajá. puse la leyenda de la foto, yo creía que Nico era Paolo. O sea, Claro, hay es tan algunas parecido cosas que pensé que que era nos Paolo que parecían estaba con el muy equipo. parecidas, claro. Y de hecho, lo importante es eso, que se parezca, porque además hay quienes dicen, no, entonces lo que pasa es que ¿por qué un blanco tiene que hacer papeles de negro? ¿Y por qué no hay negros que hagan papeles de ¿cómo se llama? Papeles de blancos. Es un tema muy, muy opinable, pero lo importante es que se parezca, ¿no? Lo raro hubiera sido, no sé, que Nico Ponce encarne a Jefferson Farfán, pues, ¿no? O sea, Por ejemplo, donde los claro, rasgos creo que son más. es la cuestión de Claro, parecido. claro. Y en todo caso, los que critican tanto, ¿por qué no sugieren qué actores podrían caracterizar entonces a Guerrero? A ver, un actor afroperuano, pues, que digan uno. Bueno, hay uno, yo puse el tema en Facebook y hubo uno que me sugirió a alguien que podía haber estado muy bien, pero eso no quita que Nico Ponce también, que es este actor que no es afro necesariamente, pues es como cualquiera de nosotros, es Andrés Silva. No se parece en nada, no se parece en Sí, nada. tiene un aire, por Nico lo se menos en parece alguna mucho más. foto. Vas a ver alguna foto, pero en todo caso, finalmente decidieron por él. O sea, no hay, es como andarle enmendando la plana a los directores de cast de todas las películas, ¿no? Me guste o no me Exacto, guste. Claro, exacto. y eso, bueno, cerrando el tema, vamos con nuestra entrevistada, que es una cantante muy querida y es Sandra Muente. Así es, cantante, Hola. compositora, actriz también. Ella nos puede hablar también de este tema un poquito. Y bueno, está lanzando su nuevo disco que es Renacer y nos contará un poco de este renacimiento. Pues bienvenida, Sandrita. Ay, Patricia, Maritza, muchas gracias por la invitación. Feliz de verlas, aunque sea virtualmente, con ganas de apapacharlas, pero ahí les mando el abrazo virtual.
No, gracias, grande. Gracias por estar con nosotras, Sandra. Y bueno, pues este disco viene a ser tu segundo disco, ¿verdad? Sí, después de casi 10. Claro, he estado viendo tu video y ya que estamos en el tema, hay una parte en la que medio que hace blackface, ¿no? O sea, que entre los atuendos, Es que es un que disco que tienes tiene una parte de negro. cosas de No. raíces negras también. Claro, Sí, es un claro. disco que tiene mucha fusión de influencias culturales, que tiene de afro, de andino, de urbano, de un poquito de folk, de varios asuntos del folclore, pero con cosas pues actuales, una fusión. Y Sí, claro. tengo a mis hermanos hermosos de diferentes comunidades, no solamente de la comunidad andina y afroperuana, sino hay de todo, ¿no? O sea, yo me considero una persona mestiza, tengo de Inga, de Mandinga y de todo. Entonces, Como realmente Paolo creo que, Guerrero. exacto, con Paolo, como Nico, como todos, o sea. Debate que se ha armado en torno a si Nico Ponce debe encarnar lo que si uno es muy blanco, el otro no sé qué. Mira, yo creo que es un tema complicado porque hay muchas sensibilidades que se están tocando últimamente y entiendo que han habido muchos abusos en muchas épocas y hay muchas cosas que salen a flote con esta época en la que estamos, siento que como despertando de muchas cosas conscientes, pero también creo que no hay que ser exagerados y estar tirándole hate a gente que hace su trabajo, ¿no? Un actor es competente por el trabajo que hace y su capacidad de construcción de personajes y un director cuenta y elige un actor porque esa persona va a poder contar esa historia correctamente. Como ustedes lo han dicho, creo que Paolo es súper mestizo, Nico también, se parecen en rasgos físicos, en muchas Mucho. cosas. A Nico le pones lentes de contacto, le caracterizas el pelo, lo pones en el traje y se parece. Y por último, no tiene que ser exactamente igual, o sea, porque no vas a ser la copia de otro ser humano, eres un actor interpretando un personaje. Entonces, creo que lo lamentable que pasa en el país es que cuando una persona empieza a tener un poquito de luz, todo el mundo se lo quiere bajar. Y eso es terrible. Es como en vez de pensar, qué chévere cómo los actores peruanos estamos entrando en un mercado internacional en Es la Netflix. Qué chévere. primera serie que llega a Netflix. Es la gran noticia. Esa Exactamente. debería ser la noticia. Es la primera serie Exacto. peruana que se. Pero no. Comienzan a buscarle tres pies al gato. Y es increíble. Pero en todo caso, en este mundito artístico, hay mucho prejuicio de ese tipo, ¿no? No solamente con el color, sino con el peso, con el físico. Te exigen demasiadas cosas. ¿Tú qué nos puedes hablar de eso? Tú que también has estado, además, como actriz también. Sí, yo creo que es ya hasta intoxica, o sea, te intoxicas emocionalmente de la cantidad de prejuicios o de requerimientos que tienes que tener hoy en día para cumplir con ciertas cosas. Entiendo que hay un tema de perfiles, o sea, claramente, si mi personaje, pues, si yo fuera a ser Whitney Houston, que en algún momento me encantaría interpretarla. Tendría que trabajar un montón para eso, pero no, si viene desde el trabajo con respeto, yo creo que aquí viene la línea muy delgada. Si tú haces tu trabajo con respeto, no te burlas de nadie, no utilizas la cultura de otra persona para ofenderla, entonces haces tu trabajo con amor y cuentas una historia, y eso está bien y es respetable. Si tú vas a ser alguien que se va a burlar, que va a faltar el respeto a las tradiciones de alguien, que no vas a respetar la identidad de otra persona, y otra vez, ¿qué es la identidad? La identidad es lo que uno es. ¿Y quién ¿Cómo se define eso? siente ¿Quién cada puede uno? determinar? Exacto, ¿quién puede determinar cuál es mi identidad? ¿El lugar en el que nací? ¿La familia en la que me crié? ¿Qué pasa si yo soy diferente a mi familia? ¿No? Es una cosa muy personal, no te puedes meter con la identidad de la gente. Y creo que ya también hay todo un tema de no, porque solamente nos pertenece a algunos. A mí en mi video, yo uso unas trenzas lindas, que son trenzas africanas que me encantan y no sé si lo notan, pero soy una crespa a su máxima potencia y es Claro. una forma de peinarse también de las mujeres que tienen rulos y qué sé yo. Y mucha gente me decía, te van a decir que te estás apropiando. ¿De Apropiación qué? racial. ¿De Y qué? ¿De podemos qué me ver estás eso, porque mira, apropiando? mira, en esta polémica, o sea, la gente que está en contra de la elección de Nico Ponce podría decirte lo mismo, o sea, ¿sabes qué? Estás apropiándote, estás haciendo blackfacing, qué sé yo. Siempre va a Claro. haber críticas de todo tipo, pero en relación a tu disco, yo entiendo que nació en circunstancias bien particulares, cuéntanos un poquito.
Nace, Amanecerá, que es el primer sencillo, nace justamente cuando estábamos haciendo la temporada de Todos vuelven un musical para el Perú en el 2019. Yo estaba en el escenario y tenía justamente también a toda mi familia afroperuana, tenía a la gente de Kimbafá, a mis amigos de Perú Negro, tenía a los bailarines de Marinera, gente de Los Andes, gente de La Selva, todos estábamos ahí juntos y yo veía a mi comunidad de artistas. Cuando fueron a hacerte el refuerzo en el programa de Gisela. Así es, así es. Todos ellos que me acompañaron en el programa de Gisela y también estábamos en obra. Entonces yo digo, esta gente es mi familia y ellos me inspiran y me hacen pensar en que aquí se puede ser todos distintos y salir adelante juntos, ¿no? Ser una misma familia. Entonces Agua Amanecerá, inspirada en ellos, invito a Julio Vallombrosio a cantar la décima que escribí y les dije, amigos, vénganse, grabemos este video juntos. Es una canción que he hecho que tiene como ritmos afroperuanos, les gustaría. Todos dijeron, vamos, sí, felices, me apoyaron un montón. Y después de eso, el video se grabó en enero del 2020. Pensábamos lanzarlo en abril y hacer la serie de canciones y todo se detuvo, entonces, por la pandemia. Y a raíz de la pandemia es que yo termino de escribir el disco completo, que iba a ser solamente un sencillo primero y lo ir sacando, pero terminé de escribir en la pandemia todo este disco, que ya es una suerte de seguidilla de estos ritmos y estas fusiones, esta búsqueda musical, ¿no? Claro, claro. Y es un disco de 6 temas, ¿no? Al principio iban a ser 6, ahora ya estamos por 9. No sé qué te dará el destino, pero no hemos sacado el disco completo, sino estamos sacando canción por canción, como para ir contando historia de a poquitos y tener este momento en el que todo se puede ir viendo de a pocos, porque a veces sucede que sacas algo y no siempre se le da como la atención correcta a cada hilo. Y bueno, sobre todo cuando los artistas competimos con titulares como los que hemos visto últimamente en el mundo mediático. Entonces es como que sacas un disco de 10 canciones que te sacaste la mugre para hacer y, sorry, pero tu noticia no es tan importante porque estamos viendo a quién destruir. No, a quién tienes destruir. Que ir a chapar con alguien en la puerta de un gimnasio para estar en primera plana, pues, Sandra. Exacto, exacto. El negocio. Estoy mal, tengo que aprender. Debería yo cambiar mi estrategia. Sí, es fuerte. Me he topado con eso últimamente y es como, me impresiona esto que estamos hablando, ¿no? De cómo todo tiene que ser relativo. O cómo me dicen, para que tengas que dar chance al canal, en verdad tenemos que darle más tiempo a las noticias de más relevancia. ¡Hala! El dolor que te da es el alma. Las noticias de más relevancia. Y que la noticia de más relevancia sea el escándalo del gato con Melissa, que ya me tienen hasta acá con ese tema. Es como, por favor, señor, algo más que podamos ofrecer al país que solamente baratijas mediáticas. Harta. Sí. Ahora, qué difícil, ¿ah? Qué difícil realmente. Sí, muy. Ahora, hablando, Patricia, te sugería ponerte a besarte en la puerta de tu casa. Bueno, el truco que sea con otra persona y no con tu esposo. Pero claro, tú vas a estar noticias por tu matrimonio reciente. Con la noticia, pero has saltado un poco la noticia justo por un tema privado, pero que compartiste con mucha alegría. Y con él compartes también parte del trabajo, ¿no? Él te ha acompañado ¿no? Claro, sí. Él es productor, claro. Él es mi dupla creativa. Claro. ¿Cómo se da esta asociación creativa? O sea, ¿qué nace primero, el romance o la asociación creativa? Ricky y yo empezamos siendo amigos y trabajando juntos. Él me contrató hace muchos años para ser la entrenadora vocal de actores de una película musical que él hizo, que estuvo una semana en cartelera, porque bueno, ya saben, ya lo mismo que estamos hablando, que se llama Me Haces Bien, y es una película musical muy bonita, y él y yo escribimos juntos todo el soundtrack de la película, bueno, la mayoría del soundtrack de la película. Y así nos conocimos, trabajando juntos, y nos hicimos súper amigos. Él estaba recientemente separado, yo también había terminado una relación, estábamos como cada uno por su lado, y pasábamos mucho tiempo juntos en el estudio trabajando. Y la chamba empezó a llevar una amistad muy bonita, y la amistad muy bonita se empezó a transformar en esta cosa linda que era como un sentimiento que no sabíamos explicar, porque claramente había una diferencia grande de edad.
y había mucho temor medio y mucho dimirete por aquí y por allá, pero al final los dos decidimos dejar los prejuicios de lado y probar qué tal nos iba a ir con esto. Y ha sido una relación bella de 6 años y medio y ya tenemos un año y un poquito más de casados, muy Claro, se casaron en felices. plena pandemia, ¿no? Sí, nos casamos en ¿Por qué? México en ¿Por qué? plena ¿Qué pandemia. cosa es lo que les hizo dar ese paso en una circunstancia tan especial? Estaban Pues incluso en mira, México, no estaban acá. no estábamos acá, estábamos en Ajá. México, nos quedamos porque él estaba grabando la serie de Luis Miguel. Entonces, no podíamos irnos en los vuelos humanitarios ni en los vuelos estos de emergencia que salían a pesar de las fronteras cerradas porque le decían, si la producción empieza a grabar, te necesitamos y no te vamos a poder volver a traer. Entonces, Claro. nos quedamos en casa de unos amigos y llegó un punto en el que la pandemia estaba aniquilando el ánimo de todos, entré en miedo profundo y decía, ¿qué pasa si esto nos da y no lo sobrevivimos? ¿Qué pasa si nos enfermamos estando en un país ajeno? ¿Qué pasa? Porque yo he nacido allá y tengo mis dos nacionalidades, pero ¿yo qué hacía con Rick si se me enfermaba allá? ¿O qué hacía él conmigo si yo me Claro. enfermaba? No, no teníamos como ninguna cosa que nos protegiera. Entonces, al final del día, nosotros ya habíamos estado comprometidos y queríamos hacer matrimonio lindo en abril del 2021. Y cuando lo miré y le dije, ¿tú estás, o sea, consciente que ni plata, ni nada, no, olvídate, esas cosas no va a pasar? Entonces me decía, sí, no creo que lo podamos lograr, estamos apenas sobreviviendo a esto siendo artistas. Y le dije, ¿y qué me importa? Yo no necesito un matrimonio gigante con circo, maroma y teatro, yo quiero a mi familia conmigo, mis amigos, la gente que quiero. ¿Y si nos casamos? Y me dijo, ¿en serio? O sea, ¿no sería algún problema para ti como no tener el matrimonio? Dije, no, yo quiero estar contigo y estoy casada contigo y ya. Y entonces fuimos al registro civil y en 3 semanas nos armamos todo, invitamos a nuestros amigos por Zoom, lo que nos dejaba el Zoom, que entre que la Claro. familia, algunos amigos del cole, que nos sé qué, y fue algo súper lindo, como algo que me vinculó otra vez a mi familia. Mi familia se puso feliz, hicieron acá una pequeña cosita, mis hermanos con mi mamá. Cada uno como que nos hizo un pequeño altarcito en su casa, nuestros amigos, y era lindo eso, como tener esa ilusión de algo bonito está gestándose, y el matrimonio duró como 4 horas por Zoom, cada uno nos decía algo bonito, entonces El fue matrimonio más algo largo. lindo. Sí, de verdad, yo decía, bueno, nos casaremos, firmaremos, pero no, luego cada uno empezó a hablarnos y decirnos cosas, y fue una explosión de amor, y pues ya, en eso estamos, o sea, sobreviviendo a esto, pero de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Bueno, y Sí. después también has tenido, ¿cuándo es que te haces esta operación? ¿Qué fue exactamente que ha cambiado y por qué la hiciste? ¿Porque tú te sentías mal por salud, porque querías bajar de peso o por qué fue? No, yo ya venía, mira, yo toda mi vida había tenido sobrepeso, o sea, siempre, era como algo que yo cargaba con eso, tenía 10, 15 kilitos de más, o de repente 8, 9, siempre iba subiendo y bajando. Pero la pandemia en México a mí me subió más todavía. O sea, si yo normalmente había estado entre 75 y 73, y 75 y 73, yo llegué a pesar 86 kilos en México y me puse súper mal. Ajá. A mí se me fue cualquier posibilidad de tener un bebé, tenía muchos problemas hormonales, me dolía, tenía como si me clavaran unas agujas acá en el vientre, pero una cosa horrible. Entonces, allá no tenía mi seguro médico, lo tenía acá en Lima. Fui al médico a que me vean igual y me hicieron unos análisis y me dijeron, es el peso, es todo el tema gástrico, tenemos que hacerte una endoscopía. Yo no tenía plata para hacérmela, así que dije, no, espero a Lima. Pero hablé con un médico que es amigo mío y me dijo, mira, Sandra, sí, hay que bajar de peso, vamos a ver opciones, entra esta terapia primero. Entonces hice una terapia con una health coach maravillosa que me ayudaba a ordenarme y a mejorar mi relación con la comida por la ansiedad psicológica que vivía. Y que creo que todos tenemos al final del día, ¿no? Quien no salió ansioso de aquí, es mi héroe. Entonces, Además, llegué en la pandemia, ¿no? sí. Llegué a Claro. Lima, me hicieron las endoscopías y yo tenía reflujo horrible, horrible. Hasta mi voz había cambiado. Mis cuerdas vocales también se habían afectado. Entonces, mi médico me dijo, mira, Sandrita, antecedentes. Tu papá tuvo cáncer al esófago, tú has tenido muchos males de gástricos. Es un tema de familia, estás con muchos temas de sobrepeso. Lo que yo recomiendo es que te hagas una cirugía porque esto no va a bajar con una dieta así de fácil. Y tú quieres ser mamá y las cosas están mal, te duele, mejor evitemos.
Así que hice muchos exámenes, pedí muchas opiniones, venía haciéndome un bypass porque la manga gástrica está contraindicada con gente de reflujo. Y me hicieron esta operación en diciembre, el 16 de diciembre del 2020. Yo acababa de llegar a Lima y dos mesecitos después ya estaba operándome. Y la verdad, chicas, es que ha sido la mejor decisión de mi vida. Porque si bien fue difícil al inicio, estoy 32 kilos menos, pasándola bastante bien ahora. Mi cuerpo está muy bien. Mis exámenes médicos otra vez están bien. Mis hormonas están bien. Entonces, eso me hace sentir en paz y contenta. Y mucha gente te juzga, ¿no? Que solo lo hace porque se quiere ver la cara. Chica, yo me sentía rica, gordita, flaquita, me sentía guapa. No, no me importa eso. Lo que quiero es estar sana, ¿no? Ponías tus fotos también en la playa, ¿no? Sí, siempre. Yo tirando foto en traje de baño. Y por último, si no me gustaba, me lo escondía. Yo sabía dónde era. Pues, o sea, mi fajita, mi panty, mi cosa. ¿Por qué no? ¿Qué mujer no se quiere ver? Claro. Ahora, para ti la pandemia ha sido súper productiva, ¿no? Estuviste en una serie peruano-mexicana, has hecho teatro virtual, estás sacando ese disco. ¿Qué más? Otra gente ha estado pues en aislamiento. ¿Qué más has hecho en pandemia? O sea, yo no me voy a estar quieta. Yo tengo un tema, porque siento que cuando estoy quieta estoy perdiendo tiempo de cultivar capacidad. Entonces, lo primero que hice fue meterme a hacer una maestría virtual. Me metí a hacer una maestría en teatro y artes escénicas. Sí. Estudié mi maestría virtual. Y luego en México, esta serie que hicimos, en verdad fuimos 4 actores. Ricky y yo vivíamos en casa de un amigo nuestro actor. Y él había hecho algunos proyectos de Netflix también. Y también se le cayeron un montón de cosas. Y luego nuestra manager también es actriz. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces estos 4 actores locos, nos hicimos pruebas y vivimos juntos 2 semanas. Y armamos esta serie de pandemia en la que todos hacíamos todo. Era cámara, micrófono, sonido directo, música, guión. Desde Perú, Jesús Álvarez Betancourt nos hacía el guión y nos dirigía de lejos. Y toda la serie la trabajamos en casa. Y ahorita está entrando a plataformas porque la estamos produciendo. Ahí sí ya le hemos metido un poquito más de pata para que salga bonito y no sea tan casero. Entonces hicimos esta serie, trabajamos en la composición del disco. Y yo, gracias al cielo, he sobrevivido a la pandemia porque soy profesora. Porque sí tengo que decirlo. Si los artistas estamos como la última o penúltima rueda o la tuerca última del coche, es lo peor que te puedo decir. O sea, cada vez que había un mensaje presidencial, yo esperaba con ánimos y decía, ¿en qué momento van a hablar de qué medidas se van a tomar con los artistas? ¿O qué va a pasar, ¿no? Y no digo como en general los artistas, porque yo sé que hubo un acontecimiento, pero decía, ¿qué pasa con el artista que realmente vive todos los días, ¿no? De esto, de cada cosa. Y era difícil. También pensaba, bueno, muchos tenemos que ver todos. Hay gente que es médico, abogado, enfermera, que también han perdido sus trabajos, que han perdido familia. Entonces, todos hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Que también era algo importante. Pero sí. Además, ahora que ya se están abriendo las puertas, ustedes están regresando al musical de Chabuca, ¿no? Ahorita. Sí, estamos por entrar al musical. Ahorita, del 11 al 14 tenemos estas funciones, son varias, hay hasta 3 funciones por día, el sábado y el domingo. Yo voy a pasar mi cumple chambeando al triple el sábado. Y es bonito volver al escenario, claramente con el elenco reducido, con súper cuestiones de... Hacemos pruebas COVID cada día. Pero sí, es importante eso, ¿no? Y va a ser bonito volver al escenario. Pero también, no creas, mucha gente que ya era un poquito... Hacía números el otro día y le decía a Rick, me sale un poquito más caro producir un espectáculo ahorita que esperarme un poco, porque las entradas y el aforo y todo este rollo, claro. Y cuando tú eres tu propio mentor, entonces hay que tomarla con calma y es un riesgo que se está tomando, pero esperamos que la gente venga a los shows, ¿no? Exacto. Claro, ¿dónde va a ser este musical? En la Cúpula de las Artes, en Jockey Plaza. Ah, ya, ya. Sí, ahí eso es bonito porque tienes el espacio ventilado, es como una suerte de capa de cinco, tienes varias entradas y salidas con mucha ventilación. Está muy lindo, de verdad, es un lugar bueno para hacer espectáculos y hemos visto que hay muchos shows que han tenido mucho éxito, así que esperemos que este concierto por el centenario de Chabuca reúna
también con este sentido de ir levantando a los artistas peruanos, que también estamos ahí regando, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, Sandrita, ya se nos pasó el tiempo. Un gusto conversar contigo realmente. Creo que también ahorita recién te ha empezado un problema técnico, así que, bueno, felizmente. Y queríamos despedirte un beso para ti y todos los éxitos. ¿Dónde te puede la gente ver tu video? Además, sí, entren a YouTube, ahí está, se llama Amanecerá, uh-huh. Y la canción está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en iTunes, y bueno, espero que puedan escucharlo, dejarme sus comentarios, yo siempre voy revisándolos, y de verdad, chicas, gracias por permitirme estar con ustedes un ratito. Gracias. Abrazo mucho. Nosotros también, bueno, un besote. Gracias, Sandrita, y bueno, nosotras también nos vamos hasta el próximo viernes. Chao, chao, chao. Chao, Pati. Vaya, vaya. ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica. Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.